Hola queridos amigos, bienvenidos a Comunidad Red, un sábado más. Estamos súper felices de que puedas estar del otro lado de la pantalla. Así que invita a tu familia, amigos, pónganse cómodos porque el programa de hoy lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Saben que el día de hoy se vienen momentos muy especiales. El primero es el momento de alabanza, que va a estar a cargo de Seba Reyes. Él es parte de Comunidad Red, ustedes lo van a conocer, y tiene una voz preciosa, así que juntos vamos a alabar a Dios de una manera muy hermosa. Y lo segundo es que tenemos al pastor Hugo Gómez, que es el líder del departamento joven aquí en la zona de Concepción, que él nos va a estar acompañando con el tema principal. Y el tema se llama El Último Mensaje, así que no te lo puedes perder, va a ser un momento muy especial, así que prepárate allí, llama a tus amigos, busca una mantita, trae algo de comer, porque esto está por comenzar. Me saciará.
querido amigo, amiga, un día Jesús tocó mi vida y la transformó por completo. ¿Y eso sabes por qué? Porque Él vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Él dejó el cielo, dejó todo para venir a buscarte a ti, para que tú seas salvo, para que tú seas feliz, para que tengas vida en abundancia. Y es por eso que nosotros queremos ahora levantar la cruz de Jesús, levantar ese sacrificio de poder mostrárselo a todo el mundo que Jesús es la solución y la esperanza para nuestras vidas. Y Él tiene un plan para ti. No dudes en eso. Jesús, proclamo su nombre.
Qué hermosa alabanza, estamos muy contentos por poder escuchar, por poder agradarnos, ¿cierto?, de lo que es la palabra de Dios cantada. Así que hermoso canto, levanto la cruz. Agradecemos ahí, ¿cierto?, a los chiquillos que pudieron cantar esta hermosa alabanza tanto para el Señor y para cada uno de nosotros. ¿Saben? Hoy día estoy muy feliz de estar acá, en la familia de Comunidad Red. Y hoy día traigo un tema que me gustaría, por favor, que todos tomáramos mucha atención. Y el tema tiene un título. Yo no sé si ustedes por ahí vieron, ¿cierto?, la cartola o vieron allí la foto, ¿cierto?, de presentación del tema de hoy. Y se llamaba El Último Mensaje. Y hoy día quiero preguntarte, ¿alguna vez has recibido por ahí un mensaje importante? Actualmente a lo mejor puede ser algún WhatsApp. Yo me acuerdo que en mis tiempos cuando estaba en la universidad era todo por email. Entonces yo cuando tenía alguna enamorada o algo por ahí, ¿cierto?, yo iba y revisaba ahí, iba todos los días, ¿cierto?, a computación para ver ahí mi Gmail, ¿verdad?, para revisar si había ahí un mensaje. Y a veces los mensajes me dejaban por las nubes, oh, me sentía súper bien, y a veces me dejaban llorando, ¿no?, mal. Pero más antiguamente, yo me acuerdo que yo también pasé por la época de la carta, ¿no? Una escribía una carta y de repente esas cartas tenían respuesta. También me acuerdo que se usaba mucho antes el mensaje de texto, ¿recuerdan? Hoy día ya todo es por WhatsApp. Y cada vez que uno manda un mensaje o recibe un mensaje, uno no puede ser el mismo y las cosas no siguen igual. Tú a veces recibes mensajes malos y a veces esos mensajes malos te dan mucha pena o traen respuestas malas. Pero también a veces reciben mensajes que son muy positivos y que te pueden ayudar para salir adelante. Bueno, los mensajes son muy importantes porque de ahí depende y es tu decisión cómo vas a continuar tu vida. Y hoy día yo quiero hablarte de un mensaje. Quiero hablarte de un mensaje muy especial. La Biblia está llena de mensajes. Pero ¿sabes qué? Hay un último mensaje. Es el último mensaje que Dios quiere hablarte a ti, a mí, a todas las personas que a lo mejor tú puedas compartir el tema de hoy. Dios tiene un último mensaje. ¿Te gustaría saber cuál es? Bueno, de eso yo quiero invitarte para que juntos podamos estudiar. Te invito a inclinar tu rostro para que oremos. ¿Te parece? Amado y poderoso Señor que estás en las alturas de los cielos. Señor, sabemos que estás en los cielos. Sabemos, Padre, que tú eres el dueño de todas las cosas. Pero también, Señor, sabemos que estás acá con nosotros. Sí, que estás ahí, al lado de cada uno de los que está viendo este sermón, esta programación, este hermoso culto de esta mañana. Padre eterno, quiero orar para que el tema, lo que hablemos hoy día, no sean solamente palabras de este predicador, de esta persona que está tomando este tema. Sino, Señor Santo, quiero orar para que cada uno de los que está presenciando esta oración pueda saber que tú le quieres hablar a su corazón, que este es el último mensaje que tienes para él, que tienes para mí, que tienes para una iglesia, que tienes para aquellas personas que han creído en ti. Quédate con nosotros, por Jesús. Amén. Querido amigo, mira, es muy importante en lo que yo te hablaba sobre los mensajes, ¿no? Y sabes que yo te quería comentar de que nosotros acá, los que estamos en Comunidad Red, no pretendemos ser mejores que las personas de otras denominaciones. De hecho, no somos mejores que personas de otras denominaciones. Interesante. A lo mejor ustedes que me están escuchando ahí, en este momento están levantando sus ojitos, ¿no? Pero no somos mejores. ¿Saben? Tenemos un compromiso y un mensaje especial que tenemos que entregarle a todas las personas que nos ha sido dado por Dios. Los adventistas del séptimo día, los de Comunidad Red, no somos mejores que personas de otras iglesias. Pero tenemos un mensaje relevante que entregar en este mundo. Yo quiero invitarte que puedas abrir conmigo y te puedas maravillar de la palabra de Dios. Y vamos a leer un libro que se llama Apocalipsis. Revelaciones también para algunos. Mucha gente cuando escucha el nombre Apocalipsis, uy, le da un poco de miedo. Oh, aquí vienen las profecías. Otros combinan en la lectura de cartas con el libro de Apocalipsis. Pero no, queremos ver qué es lo que el libro de Apocalipsis nos habla en la palabra de Dios. ¿Cuál es el último mensaje? Mira, yo quiero invitarte, por favor, que puedas leer conmigo Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a estudiar desde los versículos del 6 hasta el 14. Yo no los voy a leer todos, ¿ya? Pero tú los puedes leer luego en tu casa. Mira, dice así la palabra de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Voy a continuar, solamente dejar un paréntesis. Cuando la Biblia dice temed, el temed no significa tener miedo. ¿Ya? Oh, le tengo miedo al Señor. No, el Señor no quiere que tú le tengas miedo. El Señor, cuando dice aquí temed, es respetarlo, es honrarlo, es saber que tenemos un Dios en lo más alto, ¿cierto? Y tener ese respeto por Él. Ok, continúo. Versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Pastor, pero no entiendo esto de lo que usted me está diciendo. Bueno, lo que yo te quiero decir es que el libro de Apocalipsis es un libro especial. Se llaman Revelaciones porque aquí están, ¿cierto?, lo que va a acontecer en el final de los tiempos, antes de que Dios venga. Sí, la palabra de Dios dice que Cristo vino en un pasado, pero también nos dice que Cristo vendrá en un futuro para colocarle fin a todos los problemas que existen en esta humanidad. Pero como pastor, a todos, ya no van a haber desastres naturales, ya no va a haber más pena, ya no va a haber más adversidad, no va a haber más llanto. Imagínate, no va a llorar por ninguna cosa mala. Lo más seguro que si después lloras, puedes llegar a llorar de emoción, puedes llegar a llorar de alegría, pero no por cosas malas. Bueno, la Biblia promete que Cristo viene nuevamente, ¿ya? Por eso Apocalipsis te menciona eso. Pero el libro de Apocalipsis también es un libro que habla a través de símbolos, ¿ya? Ya que hay muchas cosas que tienen símbolos a las cuales vamos a ir dando su significado. Avanzo. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Me voy a saltar un poquito al versículo 12. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Entonces usted hoy día a mí me puede preguntar lo siguiente ahí en su casa. Ah, ya, bueno. Me parece interesante lo que usted nos dice, lo que nos está leyendo. Pero ¿por qué usted dice que este es el último mensaje que está en la Biblia? Y esto es algo muy sencillo. Porque cuando tú lees el versículo 14, te das cuenta que estas son las últimas palabras que dice Dios antes de él venir. Porque en el versículo 14 está la segunda venida del Señor. Y dice así: y miré, y aquí una nube blanca. Sobre esa nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¡Qué espectacular! Ahora, ¿será tan importante este mensaje? ¿Será tan importante como ese mensaje que a lo mejor tu amado alguna vez te dejó allí, cierto? Por ese Gmail, por ese WhatsApp, o a lo mejor ese mensaje que un familiar muy querido tuyo te envió. Yo conozco una historia, y yo una historia, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, una chica estaba enojada con su madre. Y resulta que la mamá viene y después de que ellas dos se enojaron, le envía un mensaje a la hija, diciéndole que iba a ir por ella. Y resulta ser que la hija nunca leyó el mensaje. Ella trabajaba, ¿cierto? La mamá iba a ir al lugar donde ella trabajaba. Y la hija se fue. Ya no leyó el mensaje. No, vio el mensaje de su madre, pero no lo quiso leer. Así que ella se fue. La mamá fue por ella. La hija llegó a la casa, se dio cuenta que no estaba su mamá. Ella también tenía ganas de pedirle disculpas a la mamá por el problema que habían tenido. Pasaron las horas, la mamá no llegó. Se va para poder ella ir a buscarla. Y se dio cuenta que a cuadras de donde ella vivía, había una ambulancia, mucha gente había llegado allí y su madre había recibido un accidente. Un accidente, ¿cierto? Por ahí un vehículo la chocó. Y ella, cierto, se tuvo que ir grave al hospital. Gracias a Dios, la historia no termina terrible. Hubo solución. La mamá estaba viva. Pero la hija después revisa el mensaje y lo que la mamá le había dicho, que ella iba a ir por ella. Y ambas se podrían haber encontrado y quizás eso se podría haber evitado. Hay mensajes que son importantes. Hay mensajes que pueden cambiar tu vida, mi vida y también la vida de otros. Es importante leer los mensajes, amigos. Y es importante también leer los mensajes que la Biblia tiene preparada para ti y para mí. Mira, yo hoy día quiero hablarte un poquito sobre el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel, ¿cierto? Que lo quiero repasar junto contigo. Cuando dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿A
¿A qué se refiere o a quién se refiere la Biblia cuando habla del Evangelio Eterno? ¿Quién es el Evangelio Eterno en la Biblia? ¿Sabes tú cuál es el Evangelio Eterno en la Biblia? El Evangelio Eterno en la Biblia es Jesús. Es Jesús. El mensaje del primer ángel es Jesús. Lo que te quiere decir el mensaje del primer ángel es que la gente necesita a Jesús. Pero la gente hoy día no lo sabe. La gente hoy no sabe que necesita de Jesús. Hace un tiempo atrás, en el año 2000, en el mes de septiembre, en el puente Golden Gate, ¿cierto? Allá en Estados Unidos, mucha gente acostumbraba, ¿cierto? Obviamente acostumbra a pasar por allí por el puente, pero había muchos que tenían la costumbre de cruzar las barandas del puente para lanzarse, para el suicidio. Ya puedo imaginar aquellos programas, ¿no? Donde suena un helicóptero, ¿cierto? Sonando, toc, 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 toc. Joven se divisa en las barandas del puente, cuidado, se va a lanzar en cualquier momento. Ya me lo puedo imaginar, porque normalmente yo estoy acostumbrado a ver esos programas, ¿cierto? Donde aparecen casos como esos, casos que son terribles, ¿cierto? Donde hay personas que de repente deciden quitarse la vida. Pero, ¿saben? Justo por ahí iba un pastor junto a su señora, que su señora es médico. De repente, esta historia de pasos de ellos, él iba, ¿cierto?, manejando junto a su señora, cuando de repente ve que hay un tipo que se lanza. Ellos se bajan rápidamente, él con cierto temor de cómo había quedado la persona, pero la señora, ¿cierto?, por ese amor, por ese afán a la camiseta, o discúlpenme, al delantal blanco, como médico, dijo, no, yo voy. La señora va donde la persona, para ver cómo se encontraba, y en primer lugar, gracias a Dios, no había muerto. Pero ¿saben qué? Había quedado quebrado completamente. Mientras el pastor lo consolaba y ella lo trataba, el pastor podía ver en los ojos de la persona el arrepentimiento de lo que había hecho, tras el dolor que estaba sufriendo también. Cuando pasó el tiempo, esta persona hizo el siguiente comentario, yo lo tengo aquí anotado. Dice que, disculpen que me había perdido un poquito. Nadie que venga al puente para saltar quiere morir. Solo quieren saber si le importan a alguien. Eso lo dijo Kevin Haynes el 2000 de septiembre. No, el 2000, cierto, año 2000, mes de septiembre. ¿Saben ustedes que hay gente que hoy día aparentemente está bien? Hay gente que tú la ves hoy día, está sonriendo, están súper, súper, súper bien. Quizás puede ser tú que me estás viendo allí, cierto, a través de las redes sociales. Tal vez puede ser hasta una persona de terno y corbata que tú lo ves predicar. Puedo ser yo, muchas personas. Tú lo ves, tu compañero de clase, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu familia. Yo no sé. Pero hay muchas personas que aparentemente están bien. Pero no significa que porque aparentemente están bien, no significa que realmente estén bien. Ya hoy día vivimos en un mundo de mucha apariencia y de mucha soledad, donde hay muchas personas que hoy día sufren estrés, sufren grandes depresiones, personas que hoy día sufren ansiedad. De la nada, ¿cierto? Tienen ganas de comer todo el día, muchos hoy día no pueden conciliar el sueño. Y para más, ¿sabes qué? Si crees en Dios, me imagino que no vas a dejar de creer también que existe el diablo, ¿verdad? Y para más, tiene al diablo que te está gritando en el oído cosas tuyas que son falsas. Cosas tuyas de como hijo de Dios que son falsas. Como por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a orar si Dios no te escucha? Tus oraciones solamente llegan hasta el techo. Ríndete, tú no puedes. Mira, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a pertenecer a Comunidad Red siendo como eres? No vales ni siquiera un peso. Y uno sufre ciertas tentaciones, ¿no? ¿Sabes que en la Biblia a mí me presenta que Jesucristo, porque estamos hablando de que el mensaje del primer ángel es Jesús, que Jesucristo sufrió la tentación? Y eso tú lo encuentras en el libro de Mateo capítulo 4. ¿Quieres que te cuente la historia brevemente? La historia cuenta que Jesús estaba ayunando porque él se estaba preparando para dar su vida por ti y por mí. Y dice la Biblia que ya cuando llega al final de su ayuno, se le aparece el diablo. Y el diablo viene y pilla que el Señor, cierto, estaba allí en un risco a lo alto, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿por qué no te lanzas? ¡Lánzate! Total, Dios te va a salvar. Y Cristo lo queda mirando y le dice, bueno, ¿y por qué no te lanzas tú? Entonces, el tío lo queda mirando, no, pero lánzate, bueno, ¿por qué no te lanzas tú? Escrito está, dice el Señor, ¿no? Bueno, yo acá estoy, cierto, un poco contando una historia de esta forma, pero para que tú entiendas, ¿qué es lo que quiere el diablo? El diablo hoy día quiere que tú te lances, quiere que tú te lances al vacío, quiere que tú pienses que cuestiones tu identidad cristiana, que cuestiones que tú eres hijo de Dios, y quiere que te lances, quiere que te pierdas, quiere que te alejes de Dios completamente. Cuando pase eso, tú dices, no, yo soy un hijo de Dios. Cristo, Jesús, murió por mí. Jesús me ama a mí.
Jesús se preocupa por mis problemas. Yo muchas veces quizás no he hecho lo correcto, pero Jesús está allí conmigo. Así que cuando el diablo te diga, ¿por qué no te lanzas? Tú dile, bueno, ¿por qué no te lanzas tú? Bien, entonces resumimos. El mensaje entonces del primer ángel, ¿quién es? Es Jesús. Repite conmigo, el mensaje del primer ángel es Jesús. Entonces, Jesús es para ti, Jesús es para mí. ¿Ok? Y vuelvo a repetir lo que te dije anteriormente. Nosotros los de Comunidad Red no somos mejores que los hermanos de otras congregaciones. ¿Ya? Pero creemos que tenemos un mensaje poderoso que transmitirle. Tenemos la responsabilidad de transmitir este mensaje a todo el mundo. Analicemos entonces el mensaje del segundo ángel. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. ¿Saben lo que pasa? Pasa acá en cuando nosotros leemos, ¿cierto?, este mensaje. Lo que nos está diciendo el segundo ángel, en primer lugar, es que vivimos en una etapa donde la gente hoy está confundida. Hay confusión. La gente hoy día tiene confusión y tiene confusión de saber qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y de repente hay cosas buenas, pero el que la está transmitiendo es malo. Por lo tanto, hay decepción. Entonces, el mensaje, el segundo mensaje que aparece acá del segundo ángel es la Biblia, es la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Vivimos hoy día en un mundo donde hay confusión, pero Dios a través de la Biblia quiere sacarte de la confusión. ¿Ya? Entonces hay muchas personas que hoy día no creen en la Biblia, pero no han leído la Biblia. No creen en la Biblia por la culpa de personas. Hay muchos que hoy día se decepcionan de Jesús, no por Jesús, no por su palabra. Es por la culpa de los que hablamos de la palabra o de los que hablamos de Jesús, que hablamos un mensaje muy hermoso, pero no va de la mano con las cosas que hacemos. Y un verdadero cristiano no solamente tiene que hablar de Cristo, sino que tiene que comportarse como Cristo se comportó. Tiene que amar como Cristo amó. Tiene que ayudar como Cristo ayudó. Nunca vamos a estar al nivel de Cristo, es verdad. Pero al menos que nuestro prójimo vea que nuestro amor y nuestro cariño es sincero. ¿Saben? Ustedes entonces, ¿cierto? Que el mensaje entonces del segundo ángel es la Biblia. El Señor nos quiere sacar de esa confusión a través de la palabra de Dios. Y yo les quiero contar que en Estados Unidos unos jóvenes hicieron una encuesta. Y la encuesta tenía la siguiente pregunta. La encuesta decía, ¿con qué cosa creen ustedes que no podrían vivir? Y ellos dejaron ahí algunos valores. Por ejemplo, pusieron redes sociales, sin café, Coca-Cola u otras, llamemos así, otros productos que quizás le puedan gustar mucho a la gente. Sin dulces o comidas chatarras. Quizás podrían haber colocado otras cosas más, pero ustedes saben que hay varios que son buenos para el diente. ¿Ya? Y también colocaron ahí el valor de la Biblia. No le colocaron muchas otras cosas, sino que querían saber. Mira. El 37% de los encuestados dijeron que ellos podían vivir sin redes sociales. El 28% que ellos no podían dejar de vivir sin el café y sin la Coca-Cola. El 19% colocaron que ellos no podían dejar de vivir sin dulces y sin cierto comidas chatarras. Y solamente un 16% dice que no podía dejar de vivir sin la Biblia. Yo quiero, por favor, que medites lo que yo te estoy contando en este momento. ¿Qué significa esto? Que dos veces más la gente prefirió las redes sociales que la Biblia. Dos veces más. Hoy día, ¿sabes lo grave de esto? Que hoy día vivimos en un mundo que dice y que creen que pueden vivir sin la Biblia. El problema está que Dios quiere sacarte de la confusión. Y lo que dice la palabra de Dios, que en el final de los tiempos habrá confusión, eso se está cumpliendo. Este es un mensaje que es complejo. Dios quiere sacarte de la confusión. Si tú sabrías hoy día que a lo mejor has estado equivocado toda tu vida, ¿qué preferirías? ¿Que alguien te dijera y que te lo demostrara? ¿O que si esa persona sabe se quede callada y que tú vivas confundida el resto de tu vida? Bueno, Dios quiere que salgas de aquella confusión. ¿Sabes? Esta generación actual no ve la necesidad de la Biblia, pero vuelvo a repetir,
Dios nos da la Biblia para sacarte de esa confusión. Acá nos aclara temas. Por ejemplo, nos aclara temas de cómo vivir, cómo llegar a ser salvo. La Biblia te dice a ti, ¿cómo puedes llegar a ser salvo? La Biblia te habla a ti, ¿qué pasa después de la muerte? Por ejemplo. La Biblia también te menciona, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo en este momento en el cielo por ti y por mí? También te lo aclara. También para aquellos que buscan estar más sanos, ¿cierto? También incluso te da consejos de salud, la palabra de Dios, las profecías, etc. Por lo tanto, la Biblia tiene un mensaje poderoso que quiere entregarte. También te habla sobre la verdad del día de Dios, de la ley de Dios. Te dice muchas cosas la palabra del Señor. Y mucho de lo que sale acá no es necesariamente como la gente te la cuenta. Tienes que tener tú la experiencia de aprender lo que Dios quiera decirte. Y así compartirlo con los demás. Así que el mensaje entonces del segundo ángel es la Biblia. ¿Ok? Vamos a ir entonces al mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel, te lo voy a decir así, amigos, rápidamente. El mensaje del tercer ángel es su iglesia, es su familia, es su comunidad. Dios tiene una familia, Dios tiene una iglesia, Dios tiene una comunidad donde recibirte, donde Él te espera. Él no quiere que tú ya andes solo por el mundo. Tú hoy día, tú no necesitas hoy salir afuera y decir, oye, ¿a qué comunidad voy a participar? No, amigo. Como comunidad red ya hemos llegado a tu vida. Como iglesia adventista hemos llegado también. Pero hoy día tú no necesitas salir a buscar, oye, ¿a dónde voy a ir? No. Tienes un lugar. Tienes una familia. Por eso Dios creó la iglesia. Dios creó la iglesia para que aquellos que somos compañeros en la fe nos podamos apoyar mutuamente. Y sabes, esto me agrada mucho porque sé que tengo amigos que viven los mismos problemas que vivo yo o similares. Y cuando yo estoy bien, yo puedo darle apoyo a él, pero cuando yo también estoy mal y lloro, porque aunque sea pastor o lo que sea, ¿cierto? También tengo mis problemas y necesito que tú y que mis amigos de la iglesia oren por mí. Somos una familia, yo no soy mejor que tú. Somos iguales delante de la presencia del Señor, pero debemos trabajar juntos para apoyar a muchas otras personas. Pero mira, acá te dan unas características de la iglesia, yo te las quiero decir. Dice, en primer lugar, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. ¿Ya? Y estas son las características. La primera característica dice que esta es una iglesia, o este es un grupo, o esta es una comunidad que ha sido paciente. Ha heredado la paciencia de los apóstoles del Señor. Persecución. Ya han habido pueblos que tuvieron persecución en muchos tiempos. Recuerden ustedes, los discípulos de Cristo, los valdenses. Aquellos que en algún momento creyeron que Cristo venía, ¿cierto? Y fueron burlados también por muchos porque Cristo no vino. Y ellos no se equivocaron en la verdad de que Cristo venía. Se equivocaron en colocarle fecha. Y también a lo mejor hoy día mucha gente se burla por los valores que tú puedas tener. ¿Sabes? Yo conozco una historia y conozco la historia de una chica que se llama Cristina. Quiero contarte la historia de Cristina. Cristina era una joven que desde muy pequeña ella nació con una mancha de nacimiento acá en su rostro. Y resulta ser que el papá, ¿cierto? Ellos cuando vieron que su hijita nació con una mancha, el papá decidió lo siguiente. Dijo, este va a ser el lugar donde yo a mi hija le voy a dar besos. Así que mientras la hija era chiquitita, el papito siempre cuando quería hacerle cariño a la hija, quería darle besitos. El papá venía y le daba los besitos ahí, en el lugar donde Cristina tenía su manchita de nacimiento. Cristina luego creció, ya faltaban algunos meses para poder casarse, y él la va a buscar a la universidad. Cristina venía para el auto y dice, a ver, para. Pum, daba vuelta la carita y el papá le daba su beso a su hija, ¿cierto? Y luego iban conversando. Y mientras iban conversando en el vehículo, el papá viene y empiezan a recordar una historia. ¿Te acuerdas, Cristina, cuando eras pequeña? Sí, papá, dice. Y el papá comienza a relatar la historia. Resulta ser que el papá estaba a lo mejor ahí, ¿cierto? Cocinando, lavando los platos, esas cosas que hacemos nosotros los varones normalmente. Y resulta que él sintió a su hija que estaba jugando con su amiguito ahí en el patio. Y de repente nos falta el amiguito que es el más molestoso y empezó a molestarla. Lero, lero, mira a Cristina, mira la mancha que tiene Cristina en la cara. Oye, qué fea la mancha que tiene Cristina en la cara. Y el niño comenzó a molestarla. A veces los niños también son bien pesados para hacer las bromas, ¿no? Así que el papá rápidamente se secó las manos, dejó los platos ahí, ¿cierto? En la loza.
Y el papá, ¿cierto?, cierra la puerta y va él, ¿cierto? Dice, no, yo tengo que enfrentar a este chico, ¿ya? Y de repente llega su esposa y dice, oye, deja a los niños que arreglen sus problemas. Y de repente él escucha a la hija, ¿tú te refieres?, le dice la hija al amigo, ¿tú te refieres a esta mancha que está acá? Sí, ¿a esta mancha tú te refieres? Bueno, déjame decirte que esta es la mancha en donde mi papi me da besos. Aquí es donde mi papá me da besos. ¿Sabes por qué yo te cuento esta historia? Porque tú hoy día no tienes que sentir vergüenza de Dios. Tú hoy día no tienes que sentir vergüenza por ser parte de una comunidad. No tienes que sentir vergüenza hoy día por ser parte de una iglesia. Porque sí, amigos, somos diferentes. Acá, en donde nosotros te enseñamos en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Es acá donde nosotros decimos lo siguiente. Decimos, mira, las relaciones sexuales son desde el matrimonio. Pastor, pero yo caí. No importa, Dios te ama. Pero Dios quiere darte a ti una oportunidad nueva. Acá es donde te decimos nosotros, las drogas no te hacen bien. No debes consumir drogas. Acá es donde nosotros te decimos, tienes que tener una excelente relación con tu familia. Acá es donde te decimos, mira, existe el pecado, pero si tú en el nombre del Señor te arrepientes, oras y confiesas tus pecados a Él, tienes perdón. Hoy día muchas personas no están ni ahí con todas estas cosas que te mencioné. Incluso pueden encontrar que eres ridículo y que eres un tonto al estar metido en iglesia o pertenecer a comunidades. Pero ¿sabes qué? Es el lugar donde Dios quiere darte besos. Es el lugar donde tu padre te quiere entregar besos. Por lo tanto, amigo, el mensaje del primer ángel es Jesús. El mensaje del segundo ángel es su palabra, para que la palabra de Dios tenga poder en las personas. Recuerda, este libro tiene mucho poder, pero tiene mucho poder cuando es usado por un verdadero cristiano. Porque la gente, antes de escucharte, te va a ver cómo eres tú. Y el mensaje del tercer ángel es su iglesia. Es su iglesia. Nosotros hoy día te queremos hacer una invitación. Yo hoy día te quiero hacer la invitación de que puedas pertenecer a Comunidad Red, a quedarte con nosotros, a creer en Jesús y a estudiar su palabra y a entregarte a Él, como la Biblia lo dice. Querido joven, yo quiero invitarte, así como decía una autora cristiana, a ser aquellos obreros jóvenes bien preparados podrían proveer para predicar este mensaje de que Cristo viene pronto a todo el mundo. Quiero invitarte que tú puedas ser este joven que lleve este mensaje a todos que necesitan. No importa las cosas que veas, no importa si alguna vez viste a alguien que predicaba muy bonito e hizo lo contrario, no importa si tú te decepcionaste de muchas cosas, no. Aquí lo que importa es tu relación con Dios, el mensaje que Dios tiene para ti. Y yo quiero invitarte que tú seas parte de nosotros y que puedas ser un predicador del Evangelio, que tú puedas entregar el mensaje de Cristo a otro. Lo más seguro que su vida no será la misma. La mía cambió. Y la tuya, que Dios te bendiga. Sin duda hay muchísimo por lo cual podemos reflexionar acerca de este tema que el Pastor Hugo compartió con nosotros. Así que agradecemos al Pastor Hugo por acompañarnos. Y nos queda la invitación que tú puedas no solamente haber escuchado este tema, sino hacerlo vivo en tu vida, ponerlo en práctica allí donde estás. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Como tú sabes, somos una comunidad que busca seguir los pasos de Jesús y redescubrir la manera de ser su iglesia en el mundo actual. Así que te dejamos invitados para que el próximo sábado nos puedas acompañar. Vamos a estar abordando también temáticas ahora acerca de Navidad, acerca de este mes que ya se nos vino encima, ¿no? Diciembre. Así que va a estar muy interesante y no te lo puedes perder. Y te esperamos, como de costumbre, a las 10:30 también en Comunidad en Estudio. Los links los puedes encontrar aquí abajito en nuestras redes oficiales o también en nuestra página comunidadred.cl. Así que nos estamos viendo, que Dios te bendiga, te abrazamos y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.